Bienvenidos al capítulo 47 de Los Comentaristas. Estamos transmitiendo un programa especial, digámoslo así. Estamos fuera de casa, estamos en el 92, en los negocios creados en el trienio de Eric Castillo, aquí en el sindicato de taxistas. Vamos a platicar de temas interesantes que están suscitándose ahora en este momento. Mara Lezama en España, el problema de Alito en Campeche con Laida Sansores, y ciudad sigue creciendo. Enrique Vial, de la revista Transición. Buenos días, dicen que ya Televisa va a hacer un programa, una nueva novela. Alito, Laida Sansores, Amores y de Desamores. Amor Apache, todavía. Amor Apache, sí, ya más que nada es un marcaje personal que tiene la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, contra el presidente nacional del PRI. No estamos diciendo que es inocente, al contrario, si es culpable que pague de sus culpas. Y si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Ya basta de impunidad en México, ya basta de soportar políticos corruptos. Pero ya la gobernadora está llevando todo eso a un papel ya más personal, más de una mujer que no fue correspondida, parece. Martín Vázquez, de la revista Transición. Contacto policiaco. Y por cierto, hablando de la mujer, precisamente fijaron su postura algunas diputadas de Campeche. Sí, y dijeron, bueno, Laura Sansores, que debe tener mucho cuidado en mencionar, en sacar a relucir esas fotografías, porque estaría violentando a las mujeres, estaría cayendo en un delito, y esto pues sí es grave, que una gobernadora esté tomando un papel que de fiscal general del estado. Ni siquiera el fiscal general del estado puede tomar ese papel, porque todas las carpetas que se abren en una dependencia de aquel ministerio público, llámese estatal o federal, todos son presuntos. Sí. No hay personas culpables. Culpable es cuando el juez determina la situación y dice son culpables y se le gira una orden de aprehensión. Pero en este caso, la gobernadora de Campeche, Laura, Sansores San Román. Creo que me acuerdo mucho de Laura Fernández, ¿eh? Es subconsciente de traición a Martín. Exactamente. Bueno, ella se está tomando un papel que no le corresponde. Está abusando del poder que tiene, porque cuando ella da a conocer, habla de Alito, habla del pacto que existe, lo hace con una sonrisa como de satisfacción, como burlándose como de esas personas, ¿sí? Y la verdad, eso no le corresponde a un gobernador. Da mucho de qué hablar la gobernadora. Hay una fiscalía que es la que se tiene que hacer cargo del asunto, no la gobernadora. No puede ser juez y parte la gobernadora. La gobernadora le pide al Congreso o a su grupo de abogados. A la fiscalía general del estado. Interponga una demanda. Ellos hacen una investigación, pero la gobernadora no es ni fiscal ni nada. Claro. Y puede que está cayendo en un delito también. Está cayendo en un delito. Imagínese. Abuso de poder, está cayendo en un delito. La violencia contra la mujer. Una violencia de género, sí. Contra las propias mujeres. Contra diputadas. Mujeres. Sí, no, está carico. Pues digo que parece más que nada que en su momento ella quiso ser parte de las fotos de Alito y no fue, y por eso está enojada. Pues yo creo que debe ser su enojo, porque no aparece ella. Ya no le buscó el paquete y no aparecen sus fotos. Pero lo que sí, sería bueno que si Alito es culpable, pise la cárcel y que demuestre el presidente López Obrador de que no le va a temblar la mano a la justicia de México para encarcelar a los corruptos. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no hay ninguna investigación contra el delito a nivel federal. El problema, dice, es en el estado. Aquí la federación no tiene nada que ver con las investigaciones de Campeche. Ahora bien, la San Román, todos los martes, como hoy, tiene un problema. Los martes del Jaguar, y ahí ya va a ver diferentes audios grabados que se le han grabado a Alito. Claro, lo que es lógico, se está viendo la mansión que tiene Alito en Campeche, no corresponde al sueldo que tenía como gobernador. Bueno, pero que eso las autoridades lo investiguen, no tiene por qué. Pero es un delito del fuero común, o sea, es un delito que le compete al estado, no a la federación, porque no es un delito grave que se requiera la intervención de la autoridad federal.
en este caso el podría ser enriquecimiento ilícito, que se tiene que abrir una carpeta y ahora, se tiene que abrir una investigación. Ahora, ¿estarán haciendo manita de puerco, Alito, para que el PRI no se salga de Huacal? Pues podría ser, en la forma como se le está atacando. O podría ser una... que el PRI ha estado en contra de todas las reformas que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. Sí, es cierto. Inclusive la reforma eléctrica. Sí, la reforma eléctrica, fue una de las que echaron abajo. Y yo creo que eso dolió. Eso dolió mucho y al gobierno federal no se le olvida. Y pues como tienen ahorita en el poder a un gobierno emanado de Morena en Campeche, y en Campeche tiene sus propiedades Salito, bueno, abran una carpeta de investigación y chequen qué hay o a ver qué encontraron. A ver, ¿dónde le doblamos la manita que diga, para pues, que diga que sí, pues no? Yo diría que los dedos, las manos y los codos y todo ya le doblaron porque sí que le sacaron un buen paquete, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Pues sí. Entraron a su casa con todo el grupo de violencia, ¿cómo se llama el martillo ese que utilizan para tirar la puerta? Bueno, es que cuando un juez te gira una orden de cateo, hay que cumplirla, si no estás, se tiene que cumplir conforme a la ley. Y es legal que rompan chapa, por eso llevan cerrajeros, ¿sabes? Por cierto, Martín, qué ricas aguas naturales. Bueno, son las aguas de la cocina campestre que tenemos aquí a nuestras espaldas, que vamos a hablar al ratito sobre el tema de la cocina campestre. Se siente el sabor natural de la Jamaica. De la Jamaica, muy rico. Muy bien, pues ese es el tema que hay relacionado al tema político-policíaco, vamos a llamarle, porque pues tiene que ver la autoridad en este caso, que sí hubo exceso de fuerza pública y exceso de poder para llevar a cabo ese cateo, sí lo hubo, porque realmente era un cateo, no se necesitaba llevar tantos elementos, que podría yo decir y me atrevería a decir que descuidaron la ciudad y la dejaron en manos del AMPA por ir a llevar a todos los elementos de la fiscalía para ese cateo. Dejaron en manos del AMPA. Pero yo no entiendo, te hacen un cateo por enriquecimiento ilícito, ¿no? Una investigación que se está llevando. ¿Qué pueden encontrar? Pues es precisamente en el cateo, es para ver qué pueden encontrar. Ya, fuertes, o qué querían ver de qué material estaban hechos la construcción, qué es lo que tenía dentro. Las albercas. ¿No? Ahí fue donde encontraron los packs, supuestamente. Sí, tenían chapas de oro, chapas de oro y todo eso. Y recordemos que el sábado pasado, Alito venía del extranjero porque fue a quejarse en la derechos humanos a nivel internacional. Cuando venía del extranjero y fue retenido en el aeropuerto de Campeche por más de una hora. Imagínate, ya es una cosa personal. No lo pueden retener pues mientras no haya una orden de aprehensión. Por más de una hora fue retenido en el aeropuerto de Campeche. Entonces ahí ya cayó en otro delito el gobierno del Estado. Y fue una petición del gobierno del Estado, ¿eh? Ahora, el tema, acuérdense que el gobierno del Estado no puede actuar en un aeropuerto porque es federal. Pero hay que ver qué tan involucrado está el gobierno federal, como decían, para presionar, para que pasen algunas reformas y todo eso, presiona a tu líder nacional, para que los diputados y senadores de tu partido pues sean a mi favor. ¿Sí? Hay que ver, porque en la política todo se vale y todo hay. Se cometió la privación ilegal de la libertad, sí se cometió, sí hubo, y es ahí donde a Alito le están dando armas para que él contrademande a la dependencia del gobierno estatal de Campeche, porque están usando, ahí hay varios delitos, ¿no? El abuso de autoridad, tráfico de influencias, el tráfico de influencia y la privación ilegal de la libertad. Son delitos que se están llevando a cabo y que el grupo de abogados de Alito, me imagino, quedan con las manos cruzadas y van a actuar y van a contrademandar a esta gobernadora que se le está saliendo de las manos, podríamos decir, por un capricho de ella, podríamos decir, por una satisfacción de ver caer a un hombre que no era poderoso en sus tiempos, ¿no? Pero esta situación que se está viviendo sí, pero aquí. Lo que te comento es que Laida estuvo enamorada de Alito en la secundaria y no la peló. Ah, caray, ese dato no lo sabíamos. Ya tiene el caso de la secundaria, ¿no? Porque
ya es una, la verdad, es muy diferente. Oye, casi igual, a propósito del extranjero, aquí de Quintana Roo, anda en España, anda como el gobernador, su primera salida, si mal no recuerdo, como gobernadora electa. Me imagino que fue como invitada, ¿no? Como invitada. Sí, porque ella todavía no está en funciones. No, no está en funciones, pero sí está haciendo cosas necesarias para cuando ella entre. Ya, la ya conexión. La conexión, incluso. Exactamente. El día vino el presidente de la República, hubo un recorrido con el gobernador, y ahí estuvo ella bien. Los acompañó, pero los acompañó como no como gobernadora electa, como una invitada más. Ahí qué, que eso beneficia, ¿por qué? Porque llegas con los ojos más abiertos a tus funciones como gobernadora, no llegas con los ojos cerrados. Exactamente, porque en España seguramente se está dando a conocer como la que va a dirigir los destinos de Quintana Roo en los próximos 5 años. Así es. Y recordemos que Cancún, pues, es cuna del turismo, o sea, y más, y sobre todo la gente, el turismo internacional, el tener la visión y el acercamiento con las autoridades o hacer ese contacto directo, pues se está adelantando mucho la gobernadora electa, porque me imagino que cuando ya tenga su director de turismo, secretario de turismo a nivel estatal, le va a dar instrucciones qué hacer y con quién ir para facilitar que el turismo internacional llegue a nuestro destino. Y eso pues habla bien de un gobierno electo, claro, que ya está buscando la forma de cómo traer más recursos económicos a nuestro estado. No, sin duda alguna, hablaban de más vuelos, hablaban de facilitar ingreso a México, que no haya tantas trabas burocráticas. Y eso es muy satisfactorio para los quintanarroenses, ver que la gobernadora ya está trabajando aún en estar, en haber llegado al poder. Efectivamente. Y pues eso habla bien, ¿no? De la gobernadora electa. Eso habla bien porque pues demostrando que quiere hacer las cosas bien. Y si sigue así, yo creo que vamos a tener una excelente gobernadora. Vamos a tener una gobernadora que va a pasar a la historia en cuanto a lo que viene siendo la promoción turística de nuestro querido Cancún, Quintana Roo, nuestro querido estado de Quintana Roo. Pasando a otro tema, que recientemente hablábamos de la obra que están llevándose a cabo en la avenida Colosio, una obra solicitada por muchos años y hoy es una realidad. Sin embargo, Quique, había el temor de que se abra un cuello de botella, un caos vial. Sin embargo, las autoridades están diciendo, espérenme, ya hay alternativas. Mira, hay varias alternativas para entrar a la ciudad sin afectar tanto. Que va a haber tráfico, pues va a haber tráfico. Pero es algo muy importante esta hora, importante para la gente que vivimos en Quintana Roo, la gente que vivimos en Cancún, importante para el turismo, porque ya era una avenida que era intransitable, donde ya no sabías si estabas entrando a Cancún o estabas entrando a Reino Aventura, un parque de esos, o a la luna, las montañas. Sí, no, estaba horrible. Una obra esperada por los quintanarroenses y los quintanarroenses por muchos años, y que hoy en día el gobierno federal y las gestiones en su momento de la presidenta municipal con licencia Mara Lezama nos ha ayudado a tener ya una obra que vamos a tener en nuestro municipio, que nos va a ayudar para la proyección turística. La ciudad de Cancún es una imagen que estaba muy deteriorada. Tú venías de Playa del Carmen, al momento de llegar ya al municipio de Benito Juárez, ya no había luz, las calles ya estaban destrozadas. Y darle otra vista a esto va a ser estupendo, va a ser magnífico y va a ser un detonante más al turismo. Efectivamente, pues aquí cada vez que se habla en cuanto a lo que dijo el director de la Asociación de Transporte Turístico, se quejó en los medios de comunicación que virtió un gran caos. ¿Pero el caos qué tiempo es? ¿Dos, tres meses, ahora, 4 meses? Pero vamos a eso. ¿Y el beneficio te lo dejan por años? No, pero vamos a eso. Él advierte un gran caos. Pero él, sin consultar a las autoridades, ¿qué están haciendo las autoridades? Dice, vamos a tener pérdidas enormes. Es decir,
está viendo nada más sus propios intereses, pero él no dice cómo podemos ayudar para que no haya un caos, porque esa asociación turística de transportes turísticos tiene muchísimos recursos económicos como para poder ayudar o aportar. Mas, sin embargo, el gobierno federal no está pidiendo un solo peso, porque el recurso económico ya está etiquetado, los tiempos ya están dados y las formas como se van a hacer también ya están dadas. Por eso, puedes entrar por la Guayacán, puedes entrar por la siguiente avenida que sale a Gasau, o puedes entrar por la zona hotelera sin tomar ese pedazo de... Es que hay un tema que ayer se dio a conocer todavía. La encargada del despacho de la presidenta municipal dio a conocer que van a haber 6 carriles, lo que indica que no va a haber congestionamiento de quizá en un principio, porque la gente no está acostumbrada. Pero una vez que la gente se acostumbre a todo esto, el tráfico va a estar normal. Tú entras a la zona hotelera a las 9 de la mañana y te encuentras 3 botellas, 3 zonas de tráfico a las 9 de la mañana. Tú entras a las 10:30 y ya no hay tráfico. Lo mismo va a pasar porque son horas pico y porque la gente o nosotros no tenemos la precaución de decir: salgo de mi casa hacia mi trabajo o hacia mi compromiso 1:30 antes, que eso me va a permitir no preocuparme del tráfico y llegar con toda la calma del mundo. Claro. No salir corriendo. Claro. Y el tráfico lo hace la gente que sale corriendo, porque vas manejando, te desesperas, rozas un coche, le pegas a otro, ya se hace el cuello de botella. Hay que salir con tiempo. Pero es una obra que no nos podemos quejar o no hay tráfico. Es una obra que nos va a dar mucho beneficio a la larga. ¿Y qué tiempo se pueden tardar en hacer la obra? Pues no importa el tiempo que tarde, Kike, porque lo que importa es que se haga. Que se haga, y aparte es una obra que va a durar. Por ejemplo, la zona hotelera, el puente que van a hacer, van a acabar con los puentes de botella de las 9 de la mañana y 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay otra villa para cortar la zona. Esa es la idea, esa es la idea de esta obra, de esta obra que autorizó el gobierno federal. La finalidad es de que tengamos calles en Cancún dignas, de acorde a la ciudad que tenemos, un Cancún turístico donde nos visitan gente de diferentes partes del mundo, donde nos visitan gente también de todo el país. Entonces debemos de tener las mejores calles. Tú vienes de turista y lo primero que ocupas es esa avenida para ir a acuáticos y a otros centros de diversión que hay en otros municipios. Muchos turistas no se cierran en Benito Juárez, no van a Puerto Morelos, van a playa, van a Tulum, y la salida espectacularmente horrible. Es que vas brincando. Yo creo que para Quintana Roo los próximos años son muy importantes, vienen obras súper importantes. Solamente el puente va a ser un atractivo turístico, va a tener un carril para bicicletas, imagínate, claro, te vas a tu bicicleta. Una ciclopista, ¿no? O sea, ¿sí? Lo único que hay que ver en el puente es que los famosos pescadores. Es que mira, muy curioso, por naturaleza, el mexicano siempre va a encontrar una diversión extra. ¿Sí? Bueno, pues amigos, el tema que tenemos más relevante en el ámbito policiaco, el día de ayer, la verdad es que se pasaron los sicarios, los motosicarios se pasaron ya demasiado, porque en la región 227, a plena luz del día, llegan, se meten a la casa de una señora que está con su hijo, la acribillan, ejecutan a la señora allá adentro y todavía le toca una bala a su hijo. Ese joven, para toda su vida, se le va a quedar grabado la forma como fue ejecutada su mamá. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué está sucediendo si la autoridad no está actuando? Que es pleno día. Gracias, se ha visto rebasada completamente. La delincuencia organizada ha hecho cosas abominables.
han permitido esto en Cancún, en Benito Juárez. Muchas veces la forma como mataron a las señoras son los famosos gota a gota que prestan dinero y no puedes pagar los intereses tan exagerados que ellos te piden, y siempre o te secuestran o que putan a alguien de tu familia. Pero la autoridad sabe todo esto y no hace nada, tomando en cuenta que vivimos en un mando único, que esperemos que termine a la salida de Carlos Joaquín como gobernador del estado, y que termine un poco ese, que hay muchas esperanzas de que Mara Lezama venga a ayudar un poco más a la seguridad del estado, porque no es tolerable esto, y lo único que va a pasar es que la gente va a comenzar a hacer venganza con su propia mano, violentando la ley, y vamos a caer a un lugar sin ley, y eso no se puede permitir. ¿Ha habido algunos casos de venganza por propia mano aquí en Cancún? Yo me acuerdo de algunos. Sí, cómo no. De hecho, hace ya como 2 años, en una región de aquí de Cancún, se detuvieron a una persona y le prendieron fuego. Imagínate. Sí, le echaron fuego. Otro lo asesinaron a golpe y lo dejaron amarrado en un poste. Hace poco apareció uno quemado aquí por la escuela Efraín Villanueva, en la Leona Vicario. Entonces, esos son hechos de venganza que se hacen. De hartazgo, ¿no? Ya el ciudadano está cansado. También aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que decirle al ciudadano que hacer venganza por mano propia, que está cometiendo un delito también. Están cometiendo delitos donde ellos pueden ser encarcelados posteriormente. Claro, porque o sea, no se trata de bajo poder, nadie está por encima de la ley. Acuérdense que tenemos un código de procedimientos penales que se tienen que respetar y se tiene que aplicar la ley, sea quien sea. Así es. No como el presidente del PRI, Alito, que quería armar a todo México. Por eso le tiraron el tiraron armas. Tiraron ese no se puede permitir la violencia ciudadana. No, pero es que no. Una cosa es que tengas un permiso de ejército donde estés apto para utilizar un arma. No, y más que nada, el arma que te indica el ejército. No una ametralladora, claro. Como el caso de la señora de ayer, que la detienen con una ametralladora, le fueron a cobrar una lanita. Ay, ¿qué te pasa? Sale con la ametralladora la señora, ¿de dónde la agarró? ¿Y quién vende esas armas aquí en Cancún? Propiedad exclusiva del ejército, ¿no? O sea, ellos no pueden portar ese tipo de arma. Están fuera de la ley. Mira, por aquí, mira, ¿qué nos están trayendo, amigo? Ah, bueno, mira, tenemos aquí a nuestro amigo Iván. Iván es de Cocina Campestre. ¿Qué es esto, Iván? Platícanos, ¿qué nos están trayendo? Juliana. Mira, nos están trayendo un rico sope. ¿Qué contiene un sope, Martín? Un exquisito sope. Sope natural, sí. A ver, que nos explique, Iván. A ver, Iván, explícanos cómo está. A ver, platícanos, ¿qué tenemos aquí en la mesa? Iván, ¿este sope cómo es elaborado? La masa es la verdad, 100% maíz, es la que es un poco sencillo, ¿sí? Lo podemos acompañar con pollo, con chorizo, con papas, con tinga de res, tinga de lo que usted guste ponerle. Pero en este momento ahorita lo preparamos sencillo. Claro. Ya nosotros le podemos agregar. Es un antojito mexicano. Claro. Que se hace en Cocina Campestre, restaurante María Juliana, que está ubicado en la región 92, ruta 4, en los locales del sindicato de taxista. ¿Y esto qué? Todo el ciudadano que quiera venir, pues aquí se le recibe con esto para mí. ¿Esto es un panucho que contiene? El panucho, pues es como tal, la tortilla frita con frijolitos dentro. Contiene pollo, cochura de pollo natural, ¿sí? La frita cultiva, chulo y aguacate. Es comida tradicional de Yucatán. ¿Y esta? Esa es una quesadillita. Puedes abrirla, a ver cómo está elaborada. La quesadilla de pollo, igual. Elaboramos así, sencillito, porque es igual que el sope, lo podemos agregar lo que ustedes quieran. Pisado, inclusive aquí el señor Martín le gusta con suaderito, lo ponemos suadero. Exactamente, ¿no? Hace rato me comí una de suadero que. ¡Qué bárbaro! La verdad, voy a repetir. Sí, está riquísima. Riquísima comida, invítalos, excelente sazón. Invítalos, hermanos, pues, que vengan a probar. Amigos, están invitados a venir a Cocina Campestre María Juliana, que está ubicada en la región 92, ruta 4, en los locales del sindicato de taxista. Aquí pueden venir ustedes a saborear estos manjares
de la típica cocina yucateca y de la cocina mexicana. Que nuestro amigo Iván Lara, que es el creador de todo esto, ojalá Iván nos pueda regalar algo, por qué se hizo esto, cómo, y si viene de familia o... Todo esto pues es la raíz de la familia, ¿no? La cocina tradicional mexicana, pues nosotros le llamamos María Juliana en honor al nombre de mi abuela paterna. Oh, qué padre. Sí, ella se llamaba María Juliana. Habla más fuerte. Habla más fuerte, amigo. Sí, un poco más fuerte. Entonces, en honor a ella, pues se le pone el nombre al negocio de María Juliana, ¿verdad? Contamos con esa sucursal en la Ciudad de México también. Ah, fíjate. En Insurgente Sur y aquí en el Centro de Taxistas. Ah, perfecto. ¿Verdad? Entonces, elaboramos desde carnitas, porque también elaboramos carnitas para eventos, fiestas, cualquier tipo de evento, ¿verdad? En lo que es la cocina tradicional, pues quesadillas, sopes, guaraches, tacos en general, suadero, tripas, de todo tipo. Mariano. Agua natural, fresca. Muy rica el agua natural, sí, y suficiente el sabor de la agua natural. Entonces, esto nace hace aproximadamente 2 años, en agosto de 2020, ¿verdad? Y continuamos, esperamos crecer más aquí en el estado de Cancún, Quintana Roo, ¿verdad? Pues yo creo que ya están invitados, amigos. Región 92, Ruta 4, local del Sindicato de Taxista, Cocina Campestre, María Juliana, atención personalizada de nuestro amigo Iván Lara. Gracias. Muchísimas gracias, Iván, muy amable. Amigos los comentaristas, es así como llegamos a terminar el capítulo 47. Nosotros vamos a degustar unos ricos antojitos aquí en este local, Región 92. Hasta la próxima, amigos. Próximo.